Ey Caravana, los saludamos desde el municipio de ABEJORRAL. ABEJORRAL es un municipio ubicado en la subregión oriente del departamento de Antioquia, muy famoso por la casa en el aire, que no vamos a poder ir, tampoco pues es que me llamó mucho la atención, a ella sí, a mí no. El salto del buey, que tenemos una nota y otros atractivos turísticos que les estaremos presentando. ABEJORRAL limita por el norte con Montebello, La Ceja y La Unión, el este con Sonsón, El Carmen de Iboral, el sur con el departamento de Caldas, el oeste con Santa Bárbara y Montebello. Se conoce como la tierra de los 100 señores por ser la cuna de muchos personajes reconocidos de Colombia. También se conoce como ciudad astillero y la popayana antioqueña. A partir de 1800 la familia Villegas Londoño y Villegas de Córdoba reciben las tierras como orden. Fue el fundar un pueblo con servicios mínimos para albergar mineros en 1760 por el señor don Felipe Villegas y Córdoba. Alfabéticamente es el primer municipio de Colombia, pero dato, se considera por parte del maestro José Antonio Villegas, el fundador, como fecha de fundación 1805. Otros estudios dicen que fue en 1811. En 1812 comenzó a trabajar la parroquia municipal y en 1814 se da su erección como municipio llamado Mesenia. Esa tierra era habitada por indígenas Armas. Dicen que habían muchos abejorros en las orillas del río, y de ahí su nombre, aunque antes de llamarse Abejorral de lleno se llamó Santa Catalina de Abejorral. Su economía se basa en el cultivo de café, caña, maíz, plátano, yuca y frijol, la ganadería y la minería. Los sitios preferidos son el estadero Los Chorritos, que queda a 1,5 kilómetros del parque, pero no sé todavía si vamos a ir, que creo que no. El salto del río Aures en la vereda La Polca, segunda cascada más alta de Antioquia, a la cual Gregorio Gutiérrez, nacido en Manizales, le compuso un poema. El municipio está tan bien conservado que el Ministerio de Cultura declaró 23 de sus manzanas bien arquitectónico de la nación. Como ustedes pueden ver, nada más fíjense en ese balcón con el efecto 3D. Esperen, ahí, clic. Nada más fíjense en ese balcón, la maravilla arquitectónica que hay acá. Las fiestas son de manera bianual, son las fiestas del arco, en junio. Después de haber enfrentado cerca de 15 kilómetros en una destapada, pues que en ciertos tramos está muy mala. Mi consejo es que es más fácil llegar por la destapada desde el municipio de Abejorral que desde el municipio de La Ceja. En La Ceja tiene otra entrada y se pasa uno y que por un cable. A mí no me gustan las alturas, yo no lo haría. Una vez nos vinimos por ahí, por la vereda del Guayco. Aquí les pongo el nombre, el Guayco. Y no, hay placa de huella muy empinada, con curvas cerradas, más rocas así. parecen de la prehistoria y no. También eso fue cuando recién tenía la dominar, la 400 y... No, esa moto no está diseñada para eso. Quizás si se mete pues en una moto, en una Himalaya, en una Husqvarna, pues sí. Pero no, esa carretera no. Luego de llegar a la entrada del Guayco, por Abejorral, se van derecho, derecho, hasta un sector que se llama La Guacatala. Es una tienda color verde limón, aquí les adjunto la foto. Y ahí hay una Y, cuyo separador es un bulto de tierra. Siguen derecho o en realidad coger para la izquierda. Y le dan, y le dan, y le dan. Y van a dar un letrerito que dice Ecoparque Los Saltos, a 850 metros, casi un kilómetro. Se mete por ahí. En ese momento estamos acá. Ya me picó el zancudo. En ese momento estamos acá. Yo con mi figura esbelta de Born Ice voy a bajar a los aposentos de la cascada del río Buey, que atraviesa el municipio de La Ceja, el municipio de Abejorral. Hola a todos los seguidores de Ey Caravana, mi nombre es Lady Gutiérrez, trabajadora de Los Altos Ecoparque. Básicamente les voy a comentar como todas las actividades que ofrecemos para las personas que estén interesadas en venir. Tenemos lo que son hamacas colgantes, que son unas hamacas que se hace una suspensión a unos 200 metros de distancia desde la base y más o menos a esa misma distancia desde altura. Esas hamacas se acostumbran a hacer en horas de la tarde debido pues a que para observar como el atardecer. Bien, también tenemos lo que es el cable, el canopy, tenemos un canopy de 700 metros de distancia y 330 metros alcanza el punto más alto. En este recorrido logran observar alrededor de 5 saltos, los dos más grandes que es el Salto del Buey y el Salto de Piedras, y la unión con el río Buey y el río Piedras. También tenemos lo que es la caminata ecológica, que es la bajada del Salto del Buey. Este salto es uno de los saltos más altos que tiene Antioquia, considerado uno de los más altos en Colombia. Este tiene 90 metros de altura, lo que hace que el caudal de agua sea muy fuerte y que la brisa nos moje por completo. Ahí podemos vivir lo que es el efecto lena. También tenemos lo que es la vía ferrata. La vía ferrata consiste en subir escalando al lado del Salto del Buey. En este recorrido tenemos que cruzar un canopy de 40 metros que va sujetado a la roca. Ya ahí para iniciar el recorrido hasta la base, hasta toda la cima del Salto del Buey. Ahí ya podemos hacer la actividad del picnic aéreo, que consiste en estar en la parte alta del Salto del Buey. Esta consiste en dos fases. Una es estar suspendidos en una plataforma, donde ahí disfrutarían de botella de vino, café artesanal, y en la otra parte, donde tomarían las fotos que estarían ahí al lado del Salto del Buey. Tenemos también lo que es el rappel, que el rappel consiste en descender desde la parte alta del Salto del Buey. Estaríamos hablando de descender unos 90-95 metros de altura más o menos. Espera, yo me pego. Bueno. También tenemos dos formas de alojamiento. Una que es la parte del camping, tenemos una zona verde que se presta pues como para camping. Esta vale 15.000 pesos por persona por noche, deben de traer la respectiva carpa, en caso de que no la traigan, acá les facilitamos una en alquiler y a todo campista se le facilita un barbecue por si desean hacer algún asado. También tenemos lo que es una cabaña que se presta como alojamiento. Esta cabaña está construida en material rústico, que esta está diseñada para pareja con un costo de 180 o para máximo 6 personas con un costo de 380. La cabaña se encuentra dotada con 2 habitaciones, con 2 baños, la cocina principal que cuenta con todos los implementos aptos para cocinar, pero deben de traer los alimentos para preparar. Aquí empieza la primera vez en la vida que vamos a caminar, que a su servidor con forma atlética, en forma de Born Ice, si está revive 100, vamos a hacer senderismo al Salto del Buey. Buey con B de burro, no el güey. El güey es mexicano, el buey es de aquí. Esto es Abejorral y no La Ceja. ¿Por qué? Porque es que en La Ceja se pasa de un cable para Abejorral. Esto pertenece a Abejorral. nos disponemos a bajar y pronto estaremos desde otro punto, en otro lugar, caravanas, desde Abejorral. Ya. Zona de camping, se puede acampar. Para las personas que quieran, aquí en la zona de camping se puede acampar, inclusive como pueden ver allá al fondo, pueden hacer el fogón, el paseo de olla. También, en la parte allá de arriba, tenemos un lugar para divisar. Esto es un morro con un sendero, dicen que es muy bravo, vamos a ver qué tal es, porque nadie en YouTube dice cómo son las cosas. Dicen, ay, ahí estamos en el Parque de las Cejas. Sí, Parque de las Cejas, espere, Parque de las Cejas. Vamos para el Salto del Buey. Cuando ¡pum! La cascada y no muestran nada. Pero vean, íbamos para Abejorral y pues nos encontramos con una trapa al hueco y dije yo, ay, por ahí es el Salto del Buey. Nos vinimos y vamos con los impermeables de la moto no de nosotros. Sin bloqueador, sin gorra, sin nada. Porque pues no sabíamos que había que bajar tanto. Y dicen que como agarro el agua como si fuera mía, nadie me la va a quitar, espere. Spray, la verdad refresca. No sabíamos que allá la brisa te moja, te emparama, pues porque yo nunca he tenido la oportunidad de estar debajo de una cascada. Y entonces por eso vamos con los impermeables de la moto, porque no trajimos más ropa para cambiarnos. Pronto, otra nota. Suerte. Míranos en bicicleta desde allá. Sí. Pues en el cable con la bicicleta. Míralos, parece Haití, parece la... Qué chimba. Ya, caravana, seguimos bajando, es alrededor de 1,5 kilómetros bajando y es otro, es el mismo 1,5 kilómetros subiendo. Matemáticas, hijo, hay que bajar estas escalas, luego de bajar otras que son como en barro, que siguen como la línea de la montaña, esas sí son como más complicaditas. Se supone que al finalizar esto estaremos de frente al Salto del Buey. Suerte, caravana. Me da miedo. ¡Ay! Estoy haciendo daños. Nuestra. Hey, caravanas. Por fin. El Salto del Buey. Aquí, en el Salto del Buey, ay María, lo mismo es con el impermeable de la moto, porque la brisa lo volvió uno nada. Vale la pena, difícil la bajada, pero vale la pena. Salto del Buey. Valentina está ahí en el Salto del Buey. Ey, caravana, sí, descaravana. La subida para personas que no tienen estado físico como yo cara de loco, muy brava porque miren ahí, el camino prácticamente hay que subir gateando. pero vale la pena, es una cosa alucinante, es de locos, no se los puedo escribir, es una cosa que vos llegas y te sentís ínfimo y sentís que eso es una pequeña cosita. Para el apunte, qué triste que bajen los tarros de Gatorade y de refrescos y los dejen por ahí tirados. Nosotros vamos un tarrito, acá lo llevamos, y pues tengan un poquito de responsabilidad, porque este es el mundo que les va a tocar a sus hijos, pues es que tienen. Entonces no es como bajar y ya. Recomendaciones: traigan bloqueador, traigan gorra, traigan el safari, la pavas que la llama, venirse con ropa de cambio, prepararse para ensuciarse y volverse una nada. Véanos a nosotros. Camarógrafa los zapatos, eso, baje más camarógrafas, ahí, con las barnibotas. Pero es un goce, es un goce. 15.000 pesos vale el ingreso, pues, para bajar, ver la cascada esta, y puedes bajar solo o puedes bajar con un guía, esperar uno de los que bajan allá, y abajo hay una persona que te orienta. Eso es todo por ahora, caravana. Dios los bendiga. Desde el Salto del Buey, del Buey. Hey, caravanas, nos encontramos aquí de nuevo con la misma persona, Lady, y le aplicamos la entrevista. Lady, ¿qué se siente vivir en Abejorral? Mientras yo como galleta. Bueno, saludos para todos los de Ey Caravana. Abejorral es uno de los sitios más conocidos. Abejorral tiene muy buenos sitios turísticos. Tenía muchos sitios turísticos. ¿Y qué? Abejorral es conocida como la tierra de los 100 señores. Entonces tenemos pues una gran historia que nos hace pues acreditar en todo el municipio. Lady, ¿por qué venir al Ecoparque Los Saltos? Y en sí, ¿por qué venir a Abejorral? ¿Por qué visitarlo? Abejorral, como lo dice, Abejorral encanta. O sea, todos los sitios turísticos que tiene son muy buenos, lo que es la casa en el aire, la casa de Rorro, los chorritos, todos son sitios turísticos muy buenos. Y venir al Salto del Buey, o sea, es una experiencia inolvidable, y eso lo pueden contar ustedes que estuvieron hoy acá. En el Salto del Buey viven muchas cosas, a pesar de sentirnos orgullosos de toda la riqueza tan natural que tenemos y de la que gozamos. Entonces, cordialmente todos muy invitados para cuando quieran venir. Suerte, caravanas. Caravanas, con esto nos despedimos desde el municipio de Abejorral. Si llegó hasta acá, comparta, denle like, suscríbase, haga lo que quiera. Muchas gracias a todos por los consejos que nos han dado, por los comentarios, por estar ahí al pendiente del crecimiento íntegro del canal y el crecimiento de nosotros. Gracias a ustedes, a los comentarios, es que uno se motiva, es que uno le da. De manera humilde les presentamos el municipio de Abejorral, y suerte, caravanas, luego desde otro punto, en otro lugar. Oye.